Saben que aquí ninguno me aguanta. Esto es Miami y se respeta la trampa. Somos titulares y Texas está en la banca. Hey yo, y esto que lo lleven hacia Tampa. Porque en Miami es donde se encuentra la trampa. Sí, en Miami está la trampa. Como dicen los chilenos, ellos van a comer callampa. Sí. Rapi es un español, relleno por montón, mano debes aprender a rapear, porque la verdad como que tu relleno ya me comenzó a cansar. Pero es que aquí rapeamos porque en Miami está la trampa, y por eso es que afuera no nos aguantan. Aquí rapeamos así, en Miami está la trampa, como dicen los chilenos, ellos van a comer callampa. Hey yo, alza la mano que en Miami está la trampa, hey, por eso afuera. Dicen los chilenos, ellos van a comer callampa. Eso se trata, mi hermano, y siempre soltar fe. Que cuando llegan aquí tienen que entender la fe. Esto es Miami, ya lo pueden entender. Aquí se llega en barco, avión o también teniendo la fe. Porque así, así es como se llega, hermano. Quedan 30 y eso, la verdad que ya lo hablamos. Esto es la canción, esto es revolución. Pueden ser el himno que digan que es latinoamericano. No, porque en eso, hermano, se puede notar la pista. Aquí hay muchos raperos que llegaron a ser artistas. Hay mucha gente que quiere salir en revista, pero no lo digo yo, que lo digan en la pista. Porque en Miami es donde está la trampa, y por eso es que nuestro estado no nos aguanta. Miami jugando, los otros están en la banca. Como los chilenos, ellos van a comer callampa. Sí, es bumba, pero en Miami está la trampa. Y por eso es que ellos siempre se van a la banca. Demasiada mierda, y por eso es que no nos aguantan. Hey, yo, sí, aquí está la trampa, y ellos van a comer callampa. Ahora entran Black Pifan con Katana y SK. Suéltale el beat, DJ, suéltale el beat. Y que mi gente, la mano al aire, la mano al aire. Cuando ustedes quieran, papá. Tienes que rapear, tienes que rapear. Es suyo. Ok. Dame la base, que todo parece una puta discoteca. Ey, dame la base, ey, no nos venimos a meter meta. Pero dame la base, que esto parece una discoteca. Dame la base, que mostramos clase y toda que esta gente nos respeta. Dame la base, mira cómo le ganamos. No me va a ganar un vende patria, un desconocido y un enano. Respetan todos lamos que la pisamos, esto lo rapeamos, bailamos. Estamos de vaciles, por eso es que estamos compartiendo con todos los hermanos. Tú quieres pastillas, mi hermano, los combos somos, los sacamos. Así es que lo hacemos, esto parece una guerra y somos espartanos. Espartanos, mira cómo les ganamos. No me va a ganar la batalla un desconocido y un enano. Dame la base, que nosotros no nos queremos meter.
Bellón igualmente se nos respeta. Ahora déjame que entre la rapeo, porque yo también le meto el sampleo. Tú sabes muy bien que si se me sale que el cubano que yo llevo dentro, que estos panas yo le pongo el dedo. ¿Cómo? Es que yo lo paliceo, porque les demuestro que igualmente que este sonido ya se respeta. Dame la base, que lo volvemos una discoteca. Dame la base, que lo volvemos una discoteca. Dame la base, que lo volvemos una discoteca. No me va a ganar un vende patria, un desconocido y un enano, pero nosotros le ganamos porque sonamos demasiado boleta. Esto parece una discoteca. No se comprometan, mejor que falsos raperos y pecan, mejor ni se metan. Ellos, aquí hay cosas demasiado grandes, tu hermanito consigue tu meta. Trajemos la droga completa, pastillas y son sin receta. Que lo volvemos una discoteca. Dame la base, que lo volvemos una discoteca. No nos va a ganar un gato, no un enano, me debate y un tal boleta. Le ganamos nosotros porque sonamos de mucho más boleta. Dame la base, dame la base, que lo volvemos una discoteca. Dame la base, dame la base, dame la base. ¡Eso es! ¡Muchachos! ¿Viste que podía? Vamos contra dos. Ok, muchachos, ahora viene 2x2, 8x8, 2 versus 2, 8x8, 2 entradas por en sí, y va a ser con beatbox. Así que mi público, un shout out para Juke. Todo el mundo le da un aplauso a Juke. 2x2, 8x8. Tienen que ir 2 de cada equipo. Bueno, me sabría marir yo cuando yo no llegue a la final, hermano. Tienen que ir ustedes. Pero tú sigues para el último round. Ok, bombísimo. Pero tienen que ir ustedes dos. Ok. Empiecen ustedes. No te vayas, que tú vas a rapear luego. Sí, pero ya te ibas a ir, mamita. Así que, Juke, lánzale ese pipo. Dame la base, le entro con clase, así es como se hace. Fresca mi casa, que no me van a poner tonto para que esta lírica que sale muy buena cada vez que yo le entro a la base. Yo, ellos manito que estos raperos rompen foro. Si quieren, les puedo enseñar de rapeo y también como que en la canción es que se explique un coro. Oh, sigue. Tengo que seguir, my friend, el formato ni me lo sé para que este men diga después de que yo copio a los formateros. Sinceramente me se van mal los raperos, creo que lo demostré que en vivo y en directo. ¿Lo ves, compañero? ¿Sabes lo que pasa? Que no tiene condición, que hasta él tiene que hacer el corte por falta de audición. Yo me siento el beatboxer en esta ocasión porque él se deja la garganta y yo me dejo la voz. Por eso es que no pasa, rapero, no da de detalle, porque batallando nunca has pisado un player. Nos vas a dar la clase, en serio, compañero, de cómo copiar a alguien que ya todos conocemos. Que ya todos conocieron. ¿Qué le pasa a este rapero? Él se deja el corazón, yo dejo el alma y el sentimiento. Así que cállate, no lo haces volento, porque me le das demasiado lento. Mira cómo yo ahorita lo reviento. Y si fuera boom bap, igual aparto. Mira cómo yo lo hago, porque de pana que ahorita pisan el asfalto. Con su cara de pana que se las arranco, porque son tan doble caras que no le ganan a Falco. A Falcon, voy a dejarlos en el asfalto para luego llevar su cuerpo al banco. Hey, oh, estos MC son poseres tan mediocres que le echan la culpa al beatboxer. Así que, hey, cállate un momento, porque a mí no me va a ganar alguien sin trayectoria, que es una escoria, que está a dos pasos de hacer OnlyFans. Estás más cerca de ser mestiza que Babilonia. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Le tira a ella y no a mí, aunque duele el culo por los rounds pasados. Tranquilo, para la siguiente me tira a Camilo. ¿Qué mierda estás diciendo, pana? Que no he pisado un flyer, tranquilo, que si mañana un flyer tiene tu cara, va a ser el puto flyer que más pisaré con ganas. Eso, porque en vivo nunca lo podrías hacer, porque yo soy de 40 y tú no llegas 43. Por eso es que no lo haces, no llevas el rap en los genes. No le ganan a Falcon, que poca autoestima te tienes. Por eso es que no puedes un 8 niña de verdad, ya que no supiste rapear, al menos aprende a contar. No puedes batallar y yo lo sé, ahora no tienes la maleta, la ruedita la quité. Para con
poetisa, qué cosa hermosa, de panacorita yo rompo la prosa. Me compara con una rapera que tiene buena prosa. Esta gente envidiosa que no sabe ser otra cosa. Así que cállate la jeta, mira cómo está domina. Sabes que ahorita tengo disciplina. Ahorita le enseño que tengo la doctrina. De pana que dice de trayectoria una rapera de esquina. De esquina, pero no por lo que interpreta. Hablo de la esquina donde no te respeta. No te comparé porque ya rapé boleta, sino porque estás más cerca de vender tu cuerpo que de una letra. Así que ¡última! Meto y yo no te tiro a ti, hermano. ¿Qué más hablar si no lo crees? Esa mierda no la ves. Felicitaciones, me ganaste dos. Aún seguimos 5 a 10. ¡Oh! ¿Ya? ¿La podemos llamar al Pokémon? Sí, sí. Son 4 entradas. Sí, con beat 4. Bueno, ¿en total? 4 en total. 4 en total. Ok, muchachos, tercer round. La primera entrada por en sí va a ser a capela, 4x4. Y luego va a haber 3 entradas con beat. En total son 4 entradas, una con en acapela, o sea, y 3 en acapela, y luego cada uno vamos a tener 3. Ok, muchachos, viene la acapela, así que por favor, totalmente silencio, terminaron ustedes, empiezan ustedes, cuando quieran. Ok. No, acapela, que tú me la pela. Primera vez que en una canción escucho 5 coros diferentes. Pero ya. Pero bueno, los felicito, pero no porque haya sido lo mejor, sino porque lograron algo imposible, que cada coro sea más mediocre que el anterior. Y vengo yo, ¿sí? ni sabía que venía yo, perdedor. Lo que pasa es que tu coro nadie lo cantó, por eso es que estás llorando, deja de ser tan llorón. Deja de ser tan llorón. No la terminaste, ¿ves? Tienes que aprender a contar de nuevo. Tienes que entender cómo funciona desde dentro este juego. Deja de hablar que boleta, que mamahuevo. Que cuando batallas conmigo te pones nerviosa. Me tienes respeto, pero más miedo. Te tienes respeto, pero más miedo. Entonces tíranos a nosotros dos y te dan los huevos. Abusador, abusador. Pero ahora llego yo contigo. La cosa se te cambió. Ok, para responder eso, la verdad que la cosa está lista. Y que le tires al socio de eso es ser oportunista. Verga. Te voy a decir una cosa que te va a doler y te va a borrar esa sonrisita de artista. ¿Quieres que le tire a los dos? Lo siento, solo puedo tirarle a los finalistas. Última. Ok, nosotros tiramos como 5 coros. No te estoy mintiendo, eso es verdad, loco. Y no es que uno sea peor que el anterior, es que uno siempre supera al otro. Ok. Tienes que entenderlo de una manera perfecta, Coria. Tiramos tantos coros por si se los olvida uno que el otro se les quede en la memoria. ¡Dale al beat, DJ! ¡DJ! ¡Vamos, DJ, chicos! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba para que rompa! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vamos, Nico, vamos, Nico! ¡En 3, 2, 1! ¿Cómo que la tiremos a ella? No le estupideces. Ella te eligió a ti y ya tú perdiste 2 veces. Prefiero perder siendo un tipo antes que ganar menospreciando a mi equipo. Menospreciando a equipo. Dice que lo he elegido veces, pero te elegiste este tipo. Igual me trapé, pero yo compito y no... Es por eso que gritan tomo, por eso es que tu nivel es un estorbo. Me dices enano es por morbo. ¿Quieres que enseñe los mensajes que me envías y no respondo? Que me envía y no respondo. No puedes responderlo porque tú estás viendo porno. No me vas a ganar, te hace falta la existencia. ¿Sabes por qué no llegan a la excelencia? Él mira porno, pero ya no tiene resistencia. Por favor, nunca te juntes con mi amigo. Nunca le des bola, de antemano te lo digo. Que con lo feo que es este primo, por favor, no queremos más peruanos que aquí en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Como Nico! ¡En 3, 2, 1! Ey, yo, hermano, tú no eres real. Con
sacar en serio, tú lo vas a criticar. Un peruano y un cubano, ¿cuál está más mal? Los dos se miran, parece el meme Spider-Man. Parece el meme Spider-Man. No es que le gusta como yo vengo a rapear, sino que de tantas veces que lo he masacrado. No soy tu rapera favorita, soy tu fantasía sexual. Que se trata mal. ¡Ah! Estoy viendo porno a tu mujer con el que le llamas hermano. Oh, hermano, eres peruano, enano y feo. Dios no castiga dos veces, pero a ti tres por lo que veo. Animal. Si saben que en batalla el niño no lo condiciona, le critica los defectos a esta persona, el que tiene en la boca el rondo de la licuadora. Y nos dimos cuenta que seguías en la competencia, márchate para otro lugar que aquí no demostraste esencia. Los de Spider-Man por supuesto que se crece, cubano y el otro, pero creo que Colombia en ti no parece. En ti no parece, tú no estabas en la pista, pero bueno, a veces tú eres al revés por cómo Dios te hizo. Tú creaste sin culo no hay paraíso. Y luego me dicen a mí que yo soy el xenofóbico. Eres el Pokémon nuevo que tiene forma como los escrotos de mi huevo. Hermanito, no tengo dientes bellos, tú te ves más feo cuando no los tengas. Bueno, hermano, y eso yo lo puedo ver, porque a Tyson tuvo que dejar los dientes para vencer. Por eso no me gana, eso es una estupidez. Tu vida está una mierda, pero tu cara también. ¡Última! Ey, qué mierda, lo dices que no nos hemos dado cuenta que está en esta competencia. No le tiren más a ella y tírenle mejor a los que sí tienen más resistencia. Otro día en misión que quiero. Los niños no, pero los niños no. Okay, Margaret. ¡Vamos conmigo! ¡A la cuenta de 10, 9!